tocó inspirarme en Desengaño. Comenzó mi canción así. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. En adelanto van estos lugares, ya tienen la diosa coronada. La vida tiene buen adelanto, ya tiene diosa de los encantos y tiene su corona de reina. Lo bello, aquí está el Magdalena. Y así seguía mi canción, verso por verso. Paso a contar lo siguiente, conozco diosa y rey querido. Ese nombre de Dios es de gente que tengan su grado distinguido, que vivan el mismo movimiento y tengan el mismo pensamiento, que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía, y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía. Recordando los sancochos que se hacían en la vereda, hice este verso. Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino, madre mía. Le pones la mesa bien servida, tú sabes que el rey es gente fina. Le pones un gran arroz volado, que coma el rey considerado. Celos. Cuando el rey llega de tarde, que mira el jardín florecido, cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Llega, la mira con anhelo y dice, gracias le doy al cielo. Que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Pues canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía, y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía. Las delicias de la vida son las miradas de la diosa. Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira. Deseará volverse una visión y luego pasarle el corazón. Y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía. Y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía. Esta es la diosa. Iglesias para entonar sus cantos al niño Dios. A la par de sus costumbres, encontraron los pobladores una manera de preservar sus versos cantados que heredaron de sus antepasados negros. Hemos llegado a El Paso, Cesar. El pueblo donde un día llegó un médico atraído por las historias fascinantes de sus acordeoneros y nos dejó de ellos un testimonio escrito. El Paso es un pueblo pobre y olvidado que tiene 400 años y 400 casas, distribuidas en cuatro arenosas calles y cuatro carreras en las que pasan su monótona vida los 4.000 habitantes.
llegamos a buscar los juglares que se reúnen para celebrar las fiestas de San Marco, patrono del pueblo. Como en todas las fiestas, llegan transeúntes de diversos lugares cuya vida transcurre cada año haciendo lo mismo. Van de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo, instalando y levantando sus toldos para vender sus cacharros. Otros generalmente vienen de Antioquia y contando sus incomprensibles peroratas, venden en subasta sus productos. ¿200? Y le decía la otra, mira, a ver qué paga que aquella. Ay, mira, está bonita. La pantaletica para la niña, para Maruchita tía del Celedonia, que la protege del ratón, la cucaracha, la mala tentación, y hasta el malo del vecino, y le vale cuánto, 80. Págueme 200 y le regalo, mira, la otra. Me paga 200, le estimo a esta. Y para una persona pobre manta la promoción, amante el regalo. A ver quién paga y cancela 200. A ver 200. No hay la plata. Allá para el caballero gana el poder secretario. Envuélveme allá ese error. Como en toda fiesta patronal, no puede faltar la procesión presidida por el santo. No se sabe por qué San Marcos es el patrono de los paseros, que según la historia debía haber sido San Antonio. Lo cierto es que San Marcos está muy metido en el corazón del pueblo y este lo ha convertido en su aliado para el bien y para el mal. De ahí que el santo conocido en la Biblia como el león de Judá, en lugar de un león, San Marcos, el del paso, tiene un toro a su lado. De todas maneras, ¿usted se acuerda de aquella pieza que le hizo Pedro Nolasco a la Chana? Como decía, un pedacito de letra que yo quiero saber. Chana cuando va a lavar, no pesquisa la comida. En el cañete varón, usará se mantiene. Ese era el... Chana cuando va a lavar, no pesquisa la ración. Usará se mantiene en el cañete varón. Eso era lo que yo quería saber porque yo no me acordaba de eso. Y como yo siempre hay piezas que las quiero tocar y no me acuerdo, y le preguntaba a usted y usted me las enseñaba. Y eso es lo que quería acordarme de esas piezas ahora, para que usted, para ponerlas en acción otra vez. ¿Oye? Claro que esto no va a querer decir usted. Ella que le hizo Pedro Nolasco a usted cuando... cuando le salieron los piojos. Cuando vi que tiene piojos, clara cae la ladilla. Y eso lo pagué al abuelo que nos trajo la semilla. Cuando vi que tiene piojos, que se los pegó en el pelo. ¿La fue mi papá? Sí. Y tiene su mala plaga y no quiere dormir conmigo. Alejo Durán fue uno de los acordeoneros que vertieron al acordeón estas viejas canciones que aprendió desde niño cuando escuchó cantarlas a su madre, Juana Francisca Díaz. En la tambora Pajarito Volá, Enrique Campos con el tambor y Luis Martínez, a quien llaman Lucho Pescuezo, con la caja paliquiá,
acompaña en el baile a Consemelo, primero con Teodomira Silva y luego con la Kika Blanca. ¡Gol!
solo las tamboras dieron origen a los cantos que hoy llamamos vallenatos. También los vaqueros trasladaron al acordeón sus tonadas de laboreo y otro tanto hicieron los bogas que acompañaron con historias cantadas sus largos viajes por el río Magdalena. Voy a contar la historia de Leo Durán cuando éramos compañeros de trabajo, de vaquería, que existía la ganadería de los señores Tres Palacios. Había mucho ganado cimarrón, arisco, como se dice. Entonces ahí cada quien, el orgullo de nosotros era que cada quien iba a coger una red al lazo, ¿no? El que la cogía primero, pues ese le formaba la changón del otro, y esa era una risa, una diversión para nosotros, no era que quedábamos siendo enemigos, sino para divertirnos ahí, ponerla. Pero ya hoy, usted sabe, la vejez, los años se ocupan de acabar con uno, como se dice, la muerte termina. Como ya hoy es lo que es, pues ya nosotros nos vemos y saludos y más nada. Con esta puya de su autoría, que él mismo llamó Pedazo de Acordeón, ganó Alejo Durán el primer festival en 1968. Afirman que la puya y el pique o piquería puede provenir del lenguaje utilizado en las galleras. Cuando de piquería se trata, es corriente que se utilicen metáforas relacionadas con las riñas de gallo. Esta puya,
compuesta por Nafer Durán, fue el inicio de una serie de composiciones entre sus hijos, convirtiéndose así en Piqueria. Tú me vienes desafiando porque crees que estás completo. Analiza tu talento para que veas que está fallando. Tu verso improvisado que casi no tiene rima. Dime cuál es tu rutina que te ampara sorprendiendo. Tú lo que estabas creyendo que conmigo iba a la vida. Samuelito Martínez es uno de los hijos de Pedro Nolasco, de quien también se dice que tuvo como Francisco el Hombre un duelo de acordeón con el diablo, a quien derrotaron interpretándole un credo y un Padre Nuestro siempre al revés. La misa de la fortuna parece que tiene imán. La misa de la fortuna parece que tiene imán. De tanta buena cintura, sabrosa pa' parrandear. De tanta buena cintura, sabrosa pa' parrandear. Y nunca que la fortuna que se vaya a emborrachar. Luis Durán le contestó la puya a su hermano utilizando también el lenguaje habitual de las galleras. Yo conozco un pollo muy fino, hay que tiene fama de espuelero, pero no se ha enredado conmigo para verle el pico metido en el suelo. Sé que la fama sí la tenéis, en todas partes donde has cantado. A ese pollo no le han dado carey, por esa razón está preparado. A donde canto he sido sincero, aunque mi fama no ha sido alguna. Hombre, yo quiero al pollo pasero, ay, para arrancarle aunque sea una pluma. Pollo bueno como contendor y en todas las galleras cebulla, pica bonito y es plumeador, pero conmigo va a llevar puya. Ay, porque eso lo intentó duro, el golpe no se lo da. Ay, porque eso lo intentó duro.